no, entonces, ¿a quién? ¿El ogro? ¿Malogro? ¿Malogro? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Oiga, el ridículo que hace uno por ganarse cualquier 500 mil pesos diarios, va la madre. No, hoy es un millón porque vino disfrazado. No, mentira. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal ese día de Halloween? Diana aquí haciéndonos hacer el ridículo, pero como siempre, aquí estamos. Dianita, hoy podemos ser tú y yo la bella y la bestia. Bueno, ¿cierto? Seamos la bella y la bestia. Eso. Dianita con un disfraz muy bonito de egipcia. Cleopatra. De Cleopatra. Uy, sí. Te falta el cetro. No, aquí está el micrófono por ahora mientras tanto. Pues le cuento que mi disfraz tenía más cositas, tenía unas ojeras por aquí con pintucaritas, pero me tocó quitármelas porque... Esas ojeras le duraron un minuto. Minuto y medio, porque comenzaron a arderme los ojos. Un minuto, eso no le duró, fue nada. ¡Nada! Más me demoré haciéndole las ojeras que él quitándose todo. Ah, no, es que eso me comenzó a arder los ojos y después quedó cieguito y ahí peor. Bueno, Javi, ¿cómo lo pasaste el fin de semana? Excelente, ayer fue un día de descanso para mí, ayer estuve relajadito, afortunadamente. El sábado tuvimos una actividad donde en Puerto Salgar, ¿no? Bien, estuvimos muy bien. Y buscando un odontólogo para que me arreglara aquí la... ¿La dentadura? La dentadura para que me la perfilara. Eso toca entonces... ¿Con Keco? Eso toca en mañana que viene Keco al canal. De una vez que le hubiéramos invitado, lo hubiésemos invitado hoy. Y la barba que me pica. Ahí sí toca buscar un barbero. Sí. No, es el ventilador el que está haciendo gracias a él. Hoy sí puedo cantar. He visto entre los árboles tu pelo. Ahora sí las entiendo, va la madre. Mire eso. Ahora sí entiende por qué nosotras decimos, por favor, me voltea ese ventilador. Ahí está. No le caen a uno los ojos y lo chusa. Iniciamos con fechas. No, pero antes démosle gracias a papá Dios por regalarnos un día más. Saludos, ese saludo es suyo y de ahí nosotros. Por regalarnos un día más, por permitirnos estar aquí haciendo el ridículo ante millones de personas, pero contentos porque lo estamos haciendo, porque papá Dios nos regaló un día más. Y nos permite estar aquí con todos ustedes a través de todos estos canales de televisión que nos dejan ver en los diferentes municipios como Salgar, La Dorada, Norcasia, Victoria, Samaná y en todo el mundo. Oiga, lamentable lo que pasó por allá en Seúl fue. Lamentable, celebrando el Halloween, el día de las noches de los brujos. 154 personas fallecidas. Lamentable. Bueno, pero no hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas buenas como... Hoy vale la pena disfrazarnos, volver a ser niños. Niños. Uy, yo llevaba mucho tiempo. Mira mucho que... tiempo sin ponerme ni quiero una máscara. Pero eso es rico. Y yo no sé, imagino que de tu hijo, tus hijos cuando te vieron, se rieron, le robaste una sonrisa. Entonces es rico volver a recordar esa época, disfrutarla y alegrarle el rato a otros. Pues así como lo hicimos el viernes. Ahorita, de vez en cuando es bueno hacer el ridículo. De vez en cuando sí. Sí. Para eso estamos, todo lo que podamos hacer y disfrutar en esta vida, bienvenido sea. Bueno, te he visto este fin de semana diferentes disfraces. Te vi de India. La India esa. ¿Qué más? El viernes estuve de pirata. De pirata. Estuvimos en el evento con los niños. Ah, sí, de pirata con el evento de los niños. El sábado estuve India. En una fiesta de disfraces. Yo le tenía la flecha para esa India. Disfraz de India. Y hoy de Cleopatra. Vea pues. Sacamos todo lo del... Y mira que, te voy a decir, bueno, el de India sí, ese sí fue comprado hace un tiempo, pero los otros son con cosas que tengo en mi casa. El disfraz de pirata nos dio la idea, IP, moda y estilo, con las faldas tipo tú. Solo fue comprar el sombrero y ya. Y una camisa que también fue de IP. Entonces,
es simplemente pero ponerle... ¿Es ropita que te sirve después? Por eso, es ropa la cual uso a diario, entonces es simplemente ponerle un toque, no sé, de creativo, de imaginación, y listo. Más, no tienes que gastar un montón de plata en un disfraz que si lo miramos, los miramos, un disfraz no está en menos de 120 mil pesos. Entonces, ahí está, el ingenio, la creatividad de cada persona. Total. Bueno, ahora sí, fechas. Fechas. Porque hubo una muy especial. Antes de iniciar con las fechas de hoy, cumpleaños de hoy, que también hay un cumpleaños especial hoy en mi familia, el día de ayer estuvo de cumpleaños, ¿recuerdas a Rafa Méndez? Alias Escualo, claro, sí, ¿cómo no? Alias Escualo. Rafita estuvo de cumpleaños ayer, festejando con su familia, como debe ser, a Rafa la familia de él, de Rafa. Ya. A Rafita, mil bendiciones, que Dios lo siga iluminando y creciendo con esa empresa que tiene Escualo Producciones, y al lado de Eli, su esposa, que también lo quiere mucho. Entonces, Rafa, muchas bendiciones, otro integrante más de Canal Visión Dorada que cumple años. Pues yo de Rafita, ¿qué tengo que decir? Un excelente ser humano. Yo pienso que antes de todo, el ser humano de Rafael es incomparable. Él es un excelente ser humano, una gran persona, un gran amigo. Lo conozco hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hemos sido compañeros de trabajo. Con Eliana, pues, por supuesto, prácticamente la vi nacer. Una niña que la conozco desde que estaba chiquitica. Pero Rafita, no me queda más sino enviarte un abrazo, un saludo grandísimo de cumpleaños. Hoy aquí haciendo el ridículo con esta máscara, pero te lo digo de corazón, tú sabes que eres una excelente persona para mí. Te quiero mucho, mi hermano, y mejor dicho, bendiciones grandísimas, muchas, todas, porque todas te las mereces. ¡Bravo, Rafita! Por muchos cumpleaños más. Bueno, tenemos ya ahora sí las fechas de hoy. Yo no voy a aguantar con esto. Hoy te... No hago y no, acá me pelo de la boca. Hora. Es corto, toca correr el ventilador. Mire eso. Bueno, tenemos que hoy es el día 304 del año y faltan 61 para que se termine este 2022. Esta es la semana 44 del año, es el último día de octubre. Es el quinto lunes del mes y el próximo festivo es de hoy en 8 días. De hoy 7 de noviembre. 7 de noviembre. Bueno, así que no, hoy a celebrar, sacar los niños con todas las precauciones. Vamos todas a... las recomendaciones que nos ha entregado la Policía Nacional. Total. A aplicarlas, a no pasarlas por alto y después estar de pronto lamentando, Javi no me va a dejar concentrar con una mojera de cabeza. A ver si se acomoda el pelo. Ahí toca ir al peluquero. Mire, come pelos de la barba. No quiero ver barbao. Bueno, en fechas tenemos que hoy es también conocido como la noche de brujas, hoy es Halloween. Es una celebración en donde los niños y adultos se disfrazan y salen a la calle a pedir dulces. Bueno, es una tradición. Todos los años, todos los 31 de octubre, disfrazarnos, salir con los niños, con nuestras mascotas, que también las disfrazamos algunos. De hecho, el sábado hubo un evento también Tropicana donde tuvieron en cuenta a los peluditos. Entonces, no, es un día para disfrutar, obviamente con mucho cuidado, con cómo debe ser un día como estos. Bueno, día a día se va viendo uno cómo van integrando toda la... Por decir algo, mira, ya están integrando las mascotas. Uh-huh. Primero era una fiesta para niños, después pasó a que ya los adultos podíamos o comenzamos a disfrazarnos y eso.
y ya estamos integrando las mascotas en esta celebración. Muy bacano y todo, pero yo lo veo más comercial. Sí, puede ser. Sí. Es de parte y parte. Sí, porque tú quieres disfrazar tu mascota, ¿qué haces? Comprar el disfraz, ¿no? O hacerlo. Mira que en el evento del sábado de las mascotas hubo muchos disfraces que los hicieron los mismos dueños de las mascotas. Entonces lo que decimos es creatividad. Quien de pronto no quiere esforzarse mucho, pues va y lo compra. Pero algunos con cosas que tienen en la casa, retacitos de tela y eso, pueden hacer un disfraz. Total. Bueno, tenemos que hoy es el día del ahorro. Día que busca crear conciencia de la importancia de ahorrar. ¿Cómo estamos en los ahorros? No, y más ahorita que viene diciembre. Pues por eso era que toca ahorrar durante todo el año para diciembre. Entonces el día del ahorro debe ser el primero de enero, para comenzar uno por ahí. Se imagina nosotros empezando a ahorrar un primero de enero. Claro. ¿Quién tiene plata un primero de enero? No, Bueno, tenemos que es el cumpleaños de Rafael Noboa, está cumpliendo 51 años, actor y modelo colombiano. Se conmemora el fallecimiento de Orlando el Mono Agudelo, esto hace 6 años, reconocido tenista colombiano que representó al país en las décadas de 1970 y 1980. Y ya para cerrar, un cumpleaños muy especial. La abuelita de mi esposo está cumpliendo hoy 91 años. Uy, mi mamá le lleva uno. 91 años, doña Leila Restrepo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de festejarle el cumpleaños. Y es increíble cómo a los 91 años todavía baila. Todavía se para, baila, ella estaba sonriente, feliz, y muchos con muchísimos años menos nos quejamos y no sonreímos y no disfrutamos la vida. Total. Entonces, a doña Leila, mil bendiciones, que Dios la siga conservando así como es, con esa alegría, muchos años más de vida, llena de salud y rodeada de la familia que tanto la quiere. 91 añitos. Hoy 31. Hoy 31 de octubre. Mi mamá completa 32, ahorita el 2. Eso. De noviembre. O sea, pasado mañana. Es que, y también, tú dijiste que también está llena de vida. Bendito. Tiene más vida que uno. Lo primero que me dijo cuando me vio ahorita es la semana, hace 15 días, me dijo, todavía le puedo dar. Todavía le puedo dar, puede estar muy viejo, pero todavía le pego. Ah, no, pero ya los pueden pegar a uno, regañar hasta... Pero por eso todavía tiene aliento. Aliento, así es, doña Leila. Entonces, nuevamente para ella, mil bendiciones, que cumpla muchos años más y que Dios la bendiga. ¡Bravo! ¡Felicidades, doña Leila! Esas son las fechas y conmemoraciones que tenemos para hoy, 31 de octubre. Bueno, vamos a hablar... A felicitar rápidamente a las chicas superpoderosas, pero rápidamente porque ya se volvió cansón, sí. Los medios de comunicación. Ayer fueron noticieros tras noticiero, todos dedicados a ellas. Noticieros, redes, todo. Todo, todo. Este pelo, yo no sé si un pelo, un pedazo de carne que me quedó del desayuno que me comí hoy. ¿Qué comen los ogros? ¿Qué se comió? No sé. ¿Qué comen los ogros? Niños. No sé. ¿Niños? ¡No! ¿Qué come, George? Piedras. Oiga, dice que piedras. Oiga. El niño no tuvo infancia. Uy, no tuvo infancia. Ya muchacho. Buscamos que busque comer. No, los ogros, bueno, los ogros comen... Pero pues yo fui... Pero no, Javi. Yo fui una niña. Javi... Yo es vegetariano. Javi... Entonces me quedó, fue un pedazo de zanahoria. Javi es vegetariano, entonces sí, era un pedazo de zanahoria. No comió ni. Felicitaciones para las campeonas, que para nosotros son unas campeonas. No hay nada más que decir. Todo el mundo esperaba que fueran campeonas. Yo nomás tengo para decir lo siguiente. Mi Dios siempre sabe hacer sus cosas. Y yo digo que Colombia todavía no está preparado para celebrar un campeonato mundial. Si nomás por ahí con un partido de la Liga Nacional se embriagan, hay accidentes, hay peleas. ¿Usted se imagina con un campeonato mundial? Entonces, mi Diosito, vamos como suavecito.
seamos campeones por ahora y después seremos campeones. Nos va preparando de a poco. Claro, claro, claro. Entonces, sí, eso es lo único que tengo que para decirles. Felicitaciones a estas grandes guerreras. Y quedaron campeonas las niñas de fútbol sala. Un campeonato mundial, pero a ese sí no le hicieron bulla. Vinieron a hacerle bulla ahorita porque quedaron campeonas. Le ganaron a Canadá 12-0. Imagine. No, ¿y arquero? Estaban jugando con una muchacha en silla de ruedas. No, mentira. No, son buenas. El fútbol femenino está poniendo bueno, el deporte femenino. Lo que pasa es que nunca las habían visto como era, como deportistas. Siempre, las mujeres. Ajá, uh-huh. Es cierto. Bueno, Javi, vamos. Nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales. Mientras me quito todo eso. No, ¿cuál se quite? Me se está tiene que aguantar. No, ya. Señor, se tiene que aguantar eso hasta que terminemos el magazine. Cuando regresemos, vamos a hablar del evento que tuvimos el viernes y esta labor tan bonita que realizan las damas grises. Vale. Vamos a ir a corte comercial y ya regresamos. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Zona Refrescante tiene el gusto de invitarte a la fiesta de Halloween Cristal este 29 de octubre. Concurso al mejor disfraz con premio de $1,000,000 en efectivo. Al primer puesto, segundo puesto, 500,000 consumibles. Tercer puesto, 300,000 consumibles. Artista invitado, Romeo Santos de Yo Me Llamo. Y si te invito una copa y me acerco a tu boca. Síguenos en arroba Zona Refrescante Diversión. Para más información, reservas al 312-298-5180. No cover. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Dorada Noticias. El momento es ahora.
que por qué merecemos Aerocafé no es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Regresamos a Mañaneando y como les habíamos dicho, tenemos unas fotos y videos de un evento al cual tuvimos el placer y la dicha de asistir el día viernes, participar y compartir con estos niños que nos recargan de energía, de motivación, de ganas de seguir adelante, sobre todo de no estarnos quejando. Porque somos personas que nos quejamos por todo y al ver estos niños llenos de felicidad a pesar de lo que están padeciendo, es donde uno dice, nos quejamos por nada. Déjeme decirle, Diana, que fue una de las grandes... A ver, yo parezco como Juan Gabriel. Déjeme decirle que para mí fue una de las cosas bonitas que viví lo del viernes, y por eso quiero agradecerle a esa persona que tiene esa toallita en el hombro. Ella es la pastucita, ella no le gusta que la mencionen, ella no ni le gusta que la muestren, pero que la muestren, pero es imposible no hablar de una persona tan hermosa de corazón como ella. Y agradecerle a todo ese equipo de trabajo de Damas Grises, que donde ustedes ven, ahí hasta ahora estaban llegando los niños, todavía no habían llegado todos, pero son niños supremamente especiales, que nos sucedió algo con Juanita. Llegamos en un momento que no aguantamos y se nos encharcaron los ojos y empezó Juanita primero. Juanita Balbuena, todo el mundo la conoce, y le decía yo, ¿qué pasó, Juanita? Me decía, uno tiene que ser agradecido con Dios por lo que tiene, por como es, pero uno muchas veces se queja. Niños que teniendo tan poco, teniendo sus dificultades que las convierten en fortalezas, son niños tan alegres, niños que uno no los escucha quejarse para nada, ellos son todo alegría. Y eso nos conmovió con Juanita, y se da uno cuenta que uno simplemente tiene que decir gracias. Mire, por lo menos ahí a Dario estaba conquistando. Y durmió en los brazos de Morfeo ahí, Dario. No, Javi, de verdad, creo que hay videos de los niños bailando. Se pararon a bailar, cogieron pareja, se pararon a bailar y no les importó nada. Estaban felices con sus caritas, todos querían que les pintáramos las caritas, que, mejor dicho, se lo gozaron, el show del mago. Esto es un trabajo de las Damas Grises, pero vuelvo y repito, en cabeza de una gran mujer como es Doris, la pastucita, pero las Damas Grises vienen haciendo una labor muy bonita también. Pero a un evento como estos, no sé, vaya haciendo la mímica mientras voy hablando. Eso. Está coordinadito. Está coordinadito. A este gran trabajo que nos invitaron, y lo decía yo ese día, quiero agradecerles por regalarnos ese honor
de compartir momentos tan bonitos como esos con ellos, pude también descubrir que existe un gran amigo que es un médico que resultó siendo mago y resultó haciendo un show increíble para los niños y no, espectacular, espectacular. La celebración que se hizo en la Casa de Artes y Oficios, ahí en la Quinta, entre 10 y 11, fue magnífica para el viernes. Para mí fue recargarme de buenas energías. Javier, George, vamos mostrando por favor fotos, videos de esto, no más nosotros, sino que las personas puedan ver cómo estos niños, la sonrisa, cómo estos niños disfrutaron, cómo se gozan estos espacios que se les regalan a ellos, porque es muy corto para todo lo que se merecen, pero que todos puedan ver, contagiarse y también de pronto si se estaban quejando por algo, no sé, material o algo, vean que hay cosas por cuales estar agradecidos. Mire, ahí los vemos bailando, ellos la estaban gozando y pues nosotros ahí tratando de llevarle al paso. Mire, ese es Darío bailando reggaetón. A ellos no les importa nada, ellos lo único que hacen es gozarse en la vida. Sabroso, sabroso. Como decía, el trabajo, mientras vamos mostrando más videos, George, por favor. Y fotos que tenemos, porque eso sí, yo grabé, Jonales grabó, todo el mundo todos grabó. Estábamos haciendo ahí, como se dice, de todito. Esto es un trabajo que lo decía las damas grises, donde consiguieron todo regalado. O sea, con decirle que les pagaron hasta el taxi para que llegaran o se fueran. Sí, porque fue un día donde en la tarde llovió. Llovió. Entonces, sí, obviamente no se podían ir a pie o en moto. Tenían que ir resguardaditos. Mire, Darío, eso sí, desde que vio a pirata, dijo, ese garfio es mío. Y les dieron dulces, les dieron comida, les dieron juguetes, kit de aseo, ponqué, ¿qué más? No, esos muchachos fueron más felices. Mire, Darío, como miras a pirata y se duerme ahí en los brazos de Morfeo. Él me cogió, ahí me tenía agarrada de la mano, pero después me cogió, la macizó, soltó la mano y me la puso fue en el cuello de él. Y que lo abrazara y lo apretara. Sí, por ahí está el video. ¿Qué te decía? No, pues él me hablaba, pero por la música no lo escuchaba bien, pero me levantaba la carita y me miraba y me picaba el ojo. Entonces, la verdad, él es Darío Castaño. Yo me lo gocé. También se le arruga uno el corazón de verlos, que ellos padecen una enfermedad. Ahí estaban bailando ellos, la mayonesa. Y ellos no les importa, gozan su y mire vida la abuelita, como si fuera el último. Mira la abuelita del niño, del rey. Uh-huh. Ella participó también, ella se dijo con tal de que el niño esté feliz, venga. Mire. Era un rey araña, porque quiso que le pintara la cara con una telaraña y una araña grande. No, de verdad, muchas gracias a las damas grises por hacer realidad el sueño de muchos niños de tener un rato agradable, feliz. Puede que sea el último día de cada uno de estos niños o de uno, porque podemos estar bien y de un momento a otro irnos. Entonces, qué rico que hayan disfrutado, que hayamos disfrutado y haber compartido tanto con esos niños. También tuvimos la compañía de Valeria, nuestra reina, estuvo feliz también, contagiada de la alegría de todos, pintando caritas, también tomando fotos, videos, Sandra de Tropicana. Entonces, la verdad, muchas gracias a todos los que asistieron y pudimos compartir. Mire, allá está la esposa del mago. Del mago que nos, si usted, nos sorprendió. Sí, nos sorprendió. Yo no le conocía esa faceta al doctor. No solo sana con medicamentos, sino también sana el alma con alegrías, con sonrisas. Sí, muy bacano, muy bacano.
vuelvo y le repito, por lo menos para mí fue una recarga de positivismo, una recarga de si se puede, una recarga de que soy privilegiado, o sea, salí totalmente recargado de esa reunión tan bonita, y por eso no me cansaré de decirle a las damas grises y a la pastucita, gracias, 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 porque fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Uh-huh, así es, y ya saben, si de pronto alguien quiere hacer parte de las damas grises o de esta labor tan bonita que hacen, ellas los esperan. Ahí tenemos al mago. Con los brazos abiertos. Yo creo que ahora sí más de uno lo va a identificar. ¿Quién es? Ay, él, ay, ¿cómo así? No sabía que era mago. Pues él yo fue tampoco había. Quien hizo parte de esta tarde con estos niños y nos dejó a todos sorprendidos. El doctor Santander. ¿Te acuerdas cómo llamaba al mago? No recuerdo. Ay, se ve. Si Dios quiere, lo vamos a tener el viernes acá, en el magazine. No, oiga el otro. Está con los chistes. Bueno, chistes entonces. Espere que yo tengo aquí, yo le dejé una foto a George. Yo le mandé, le envié la foto de la caja del mago. No. Ah, sí, aquí está. todo mundo sorprendido porque el doctor pues cuando él llegó, él se llama todos, el mago Santrich. Todos nos imaginamos, no sé, cualquier otra cosa menos que fuese a hacer un show como el que hizo con no la verdad. Mírelo, nos sorprendió. Ahí está, mírelo. El mago Santrich, ahí está 301-486-0180, si de pronto lo quieren contratar. Ténganlo por seguro que no van a perder la contratación. No. Para los niños es espectacular. Para los niños y también. Para los adultos. Sí, para porque uno también. Nosotros también quedamos sorprendidos con muchos años. Magazo. Bueno, saludo cordial y agradecimientos a todos ellos por habernos permitido llegar y compartir un ratico con ellos. Así es. Entonces, gracias, no nos queda sino decir gracias por hacernos parte de estas experiencias. Hoy es lunes de deporte, Javi, y está con nosotros Andrés de GoFit, donde viene a enseñarnos y a seguirnos instruyendo en cómo hacer deporte, cómo estar activos, tonificados, mejor dicho, cómo estar 100% bien. Entonces, ¿qué tal si vemos a Andrés que nos trae para el día de hoy? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Mañaneando con EgoFit. Bueno, soy Andrés Gómez, entrenador personal de Sala EgoFit, y el entrenamiento de hoy, o la rutina de hoy, o nuestra sesión de entrenamiento, es una rutina de entrenamiento cardiovascular, una rutina que te va a ayudar a oxidar grasa, a mantener tu nivel cardíaco, tu nivel físico adecuado. Entonces, arrancamos, ¿listos? Entonces, siempre conmigo empezamos un breve calentamiento articular. Vamos cabeza a los lados, de hombro a hombro. Eso es, adelante y al centro. Listo, entonces vamos aquí, cabeza adelante y al centro. Media cabeza abajo, de hombro a hombro. Círculos con los hombros hacia atrás, eso. Suelta bien el cuerpo, mueve bien. Recuerda tu espalda recta, o círculos hacia atrás. Ahora, círculos hacia adelante. Cambio, apertura, estira tus brazos. Brazos arriba y abajo. Sube y baja. Eso es. Uno, bueno. Abre las piernas, endereza la espalda y dale rotación de un lado al otro. Sin mover las piernas. Siempre deja solo el tronco para que tires la parte media. Ahora, manos en la cadera y cadera a los lados. Cambio. Hazle rotación. Dibuja un círculo hacia el lado derecho o lado izquierdo. Cambio. Para el otro lado. Eso es. Dos, tres, cuatro circulitos y elevación de piernas. Lleva tus rodillas hasta el nivel de la cadera. Ahí, manténlo. Recuerda mantener la espalda recta, abdomen contraído desde el principio. Cambio, punta de pie, eleva los talones. Laterales. Internos. Y ahora sí, suelta el cuerpo. Empezamos nuestra rutina.
Uno, listo. Entonces ya ahorita sí, ya para subir temperatura y para empezar nuestro entrenamiento. Son 15 minutos de cardio sin descanso. Vamos a darles breves movimientos. Entonces, primer ejercicio, elevación de rodillas. Aprieta tu abdomen, sube tus rodillas hasta el nivel de la cadera. Si tienes algún tipo de lesión, rodillas o algo, solo haces elevación. No es más, no lo modificas, lo modificas, disminuyes el impacto. Los que no tienen nada, quieren incrementar un poco. Eso es. Vamos en 5, 4, 3, 2. Vamos con laterales. 1, 2 y abajo. 1, 2 y abajo. Eso es, todo el tiempo. Baja la cola, endereza la espalda, mantén tu abdomen contraído y bajas, tocas. Que Andrés, me está molestando la rodilla. Entonces da paso, paso, toco, paso, paso, toco. Si no, continúa. Regálame 5 más. 5, 4, 3, 2, 1 y vuelve al ejercicio de trote. Recuerda, espalda recta, abdomen contraído. Manténlo, mueve los brazos, es importante. Sube las rodillas. Recuerda las variaciones para los que no puedan. Sube rodillas. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve al lateral. Ojo. Ahí ya empieza a sentirse agotadito, un poco agitado. Es porque lo estás haciendo bien. Mueve los brazos y continúa. Sigue, baja la cola, endereza la espalda, mira hacia el frente. Ojo, hazlo lateral, mira cómo se ve lateral. Bajas mi espalda, mis glúteos, mi abdomen. Me desplazo y vuelvo y bajo. Me desplazo y vuelvo y bajo. Te quedan 10 segundos. Cuéntalos conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No van a parar. Aguanten conmigo. Eleva rodillas. Eso es. Sube rodillas. Aprieta el abdomen. Mira hacia el frente. Y un chiste que siempre hago. Sonríe. Eso es. Siempre con actitud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última. Por nada van a descansar. Continúen. Es que ya quiero subirle un poquito al ritmo. Incrementar el ritmo, pero sin perder la técnica. La técnica es primordial. Mira, tocas y haces el cambio. Alterna las manos, baja los glúteos, actívate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stop, para, eso es. Márchalo. Vamos con el segundo bloque de nuestro entrenamiento. Entonces, ¿qué van a hacer? Sonrían, no se me cansen. Ahora, vamos con payasos, jumping jab, polichilenas, como las quieran llamar. Van a cerrar sus piernas, van a elevar sus brazos. Cuando abran, suben los brazos, luego los bajan. Primer ejercicio, variación de este ejercicio. Saco la pierna, bajo los brazos. Y nuestro segundo ejercicio, para personas avanzadas, vas a apoyar las manos y haces escaladores, tú. Que si tienes alguna limitación en el hombro o algo, lo único que haces es, pasas, estira los brazos y subes. Aprietas el abdomen como si quisieras empujar algo. Esa sería la misma plancha, pero de pie. ¿Listo? Yo la voy a hacer en el suelo y los payasos los voy a hacer saltando. La otra variación, recuérdalas, igual las explico por el camino. Vamos en 3, mucho descanso, 2, 1, arranca. Recuerda, mantienes el abdomen contraído, la espalda recta, no pierdas postura. Algo importante, siempre las rodillas van hacia afuera. Ojo, nada de estar con las rodillas juntas, como dicen por ahí, todo rodillas junto. Nada, rodillas hacia afuera. Aprieta ahora, muévelo atrás conmigo y cuenta hasta 10. 10, 9, 8, 7, no pierdas el abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ey! Pasa al suelo, eso es. Mira, manos debajo de los hombros, espalda recta y cuenta 30 segundos. Llévalas, que si así se cansó, entonces la puedes hacer así. Que recuerda la variación. La puedes hacer así. Los que están en este momento haciendo escaladores no van a parar. Continúen, que les estoy explicando a las demás personas. Sube, eso es. Aprieta tu core, aprieta tu abdomen. Te quedan 5, vuelvo a paso al suelo. Estén conmigo. 4, 3, 2,
uno, arriba. Vamos por el segundo round o segunda serie. Payasos, no me descansen. Recuerda la variación del payaso. Subo las manos, bajo, subo, bajo. Si no, hazlo saltadito. A mí me gusta saltadito. Vamos. Mira, mira que ya se empezó a sudar. Mire, mire, no van a parar. 5, 4, 3, 2, 1. Pasa al piso. Manos debajo. Aquí sí aguanto los 30 segundos. Manos rectas, abdomen contraído. Siempre las manos debajo de los hombros. Las rodillas van hacia el pecho. Y aguanta. Te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ustedes pueden. 4, 3, 2, 1. No van a parar ni por hijo de madre, nos queda una ronda. Vamos, 3, 2, 1, payasos. Mire, mire que mi respiración ya empezó. Mi cuerpo ya empezó a subirse de temperatura. Mejor dicho, en este punto del entrenamiento ya estamos oxidando. Ya no eres una persona sedentaria. Ahora actúa, sigue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piso, escaladores, nada, ninguno se cansa, y si se cansan respiren un poco y siguen, lleva las rodillas, recuerda la variación, si ya no me dan los brazos, no me dan las piernas, que es imposible, yo sé que ustedes tienen las ganas, tienen la actitud, tienen todo para darlo más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba. Toma aire, refresca un poco. Nos queda la última ronda. Mira, ya empezamos a sudar. Ustedes deben de estar igual que yo. Eso es. Última ronda. Último bloque como tal. Es muy fácil, es más vascular para que te mantengas. Ojo, mira, vas a abrir tus piernas y vas a estirar el brazo. Es un ejercicio que nos va a ayudar un poquito a la parte media del abdomen. Y me interesa es que giren y estiren el brazo. Giren y estiren el brazo. Este no tiene variación. Lo hace todo el mundo. De la misma manera. No tiene para impacto, pero sí lo mantiene. Se estira. Recuerda que todos los entrenamientos son entre 30 y 40 segundos. Tres rondas, dos ejercicios. Es el entrenamiento de hoy. Nada, te quedan 5 para que cambies el ejercicio. En 2, 1. Oh, eleva los brazos, aprieta el abdomen y vas a subir. Un trote corto, un trote corto. Esta es la parte fácil. Lo quieres más extenso, tipo jugador fútbol americano. Abre las piernas, enderezas y haces un skipping. Mueves tus piernas rápido. Activa su, como si fueras un jugador. Y ahí cuento 10, 9, 8, 7, 6, hazlo conmigo, 5, 4, 3, 2, 1, de una, pásalo al lado. Este es más suave que el skipping. Recuerda que me esfuerzo, puedo subir los brazos en el del skipping. Este no tiene variación. Estira el brazo, respira profundo, expulsa, mantén tu frecuencia. Ahora lo quieres volver más box, estira el brazo y como si quisieras golpear a alguien. Visualícelo y golpea. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo me quedo con el skipping. Eso es. Aprieta el abdomen. Mira, brazos acá. Bloquéalos. Deja que tus piernas se muevan como si estuvieras espichando algo o pisando algo. Muévelo rápido. Ah, Andrés, es que no me da más, me duele. Entonces tú lo pasas acá, pero no me para. Te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última. Aquí termina nuestro entrenamiento. Síguelo. 15 minuticos. Son para alguien que no tenga mucho tiempo, que quiera levantarse. Solo es que vayan, nos busquen por Sala GoFit o Mañaneando y encuentras esta sesión. Va a estar guardada. La buscas, entrenas y continúas. Y así cada uno va a recibir nuevo contenido. Te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, al remate. Esto es skipping, ahora, quien quiera tomar las piernas, métele velocidad, si no, busca un ritmo nuevo que te aguante los últimos 15 segundos, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aguanta conmigo, 3, 2, 1, esa es la actitud. Si lo hiciste completo, hiciste todo el entrenamiento, te felicito. Si paraste, te felicito porque estás iniciando el primer paso, que es levantarte, que es lo más duro. Si para allá, todo es un hábito, todo es una costumbre, todo es disciplina. Les deseo una feliz mañana. Qué excelente que hayan entrenado con Mañaneando con el GoFit. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 1211, edificio Codesagro, tercer piso. ¡Saludos! Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Dorada Noticias. El momento es ahora. ¿Que por qué merecemos Aerocafé? No es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente.
¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lawrence, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lawrence. Continuamos con Mañaneando. Qué bonito plano abierto, ¿sí o no? Lo hizo correr. Uy, bueno, ahí lo tiene, ahí tiene su plano abierto. Y ahí tenemos una, ¡Alana! Su mariquita. Una mariquita. Mira, Alana, desfila, Alana. Alana está disfrazada de mariquita, uy, pero aquí en Dorada también hay hartos disfraces de mariquita. Dios, eso, que lo entendió, días. Lo entendió. Sí, así es. Bueno, Javi, ¿cómo viste el... No, pues terminé cansado. El entrenamiento que nos dio Andrés el día de hoy. Terminé cansado, nomás de verlo, cómo era haciéndolo. No, Andrés es un gran profesional, Andrés total, es un duro. Total, tengo la oportunidad de pertenecer ahora a la familia de GoFit y me ha gustado mucho el entrenamiento, se nota el profesionalismo y qué rico tenerlo ahora aquí en las mañanas, los lunes, para que también en casa puedan hacer estos entrenamientos si de pronto no les gusta ir a un gimnasio, no quieren salir de casa, lo puedan hacer, pero genial donde lo puedan hacer en un centro de acondicionamiento donde estén guiándolos y perfeccionando el ejercicio para que no vayamos a caer de pronto en una lesión. Diana pertenece a la familia de GoFit, Diana pertenece a la familia de Tropicana, la de Mundo Bike, no, a varias familias. A mí me adoptan en todos lados. Hombre. Yo qué culpa. ¡Nos vamos! Nos vamos. Nos vamos por el día de hoy. Fue un placer haber hecho el ridículo hoy con ustedes aquí. No, mentira, haber estado compartiendo con ustedes un poquito. Por ahí hablaban de nuestros disfraces. Muchas gracias para la gente que dio su opinión. Pues la idea es eso, sacarles un poco de sonrisa y decirles, aquí estamos para ustedes. Muchos dirán, ay, qué rico se disfrazaron, todos otros criticarán, pero esto va en disfrutar la vida, en gozárnosla de la mejor manera y todo se vale. Nos reencontramos mañana, martes de salud, en Mañaneando, ya lo saben. Muy en punto, a las 7 de la mañana estaremos nuevamente mañana. Mañana nos reencontramos, gracias por estar conectados. Bechita. No se pierdan la programación del canal Visión Dorada durante todo el día. Besito. Besito, me encantaría. Nos toca tomarnos la foto de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Para todos. Mi Fran no es de Bella, pero bueno, vamos a hacer la simulación. A ver, Bella como una camella. Los camellos son de esa parte del África, de Egipto, de todo eso. Ah, entonces sí tiene algo que ver. Bella como una camella. Eso. Ay, dale pues. Nos vamos, señores, mañana, si Dios nos lo permite y nos tiene con licencia, nuevamente aquí, Alana Patica arriba. Ah, no, Alita arriba. Chao. ¡Chao!